Bienvenido a nuestro canal lleno de emocionantes hechos históricos de Guatemala. Descubre los acontecimientos más impactantes que han dado forma a esta fascinante nación, desde la grandeza de la civilización maya hasta los momentos de lucha y transformación. Acompáñanos en este apasionante viaje mientras exploramos los hitos que han dejado una huella indeleble en la historia guatemalteca y desenterramos sus secretos y curiosidades. Comencemos este emocionante viaje juntos. ¿Sabías que este país centroamericano alberga una rica y fascinante historia llena de eventos intrigantes y personajes extraordinarios? En esta emocionante aventura, te llevaré a través de los hitos más destacados que han moldeado el destino de Guatemala. Imagina encontrarte cara a cara con la antigua civilización maya, cuyas magníficas pirámides y misteriosos jeroglíficos aún nos desafían a descifrar su enigma. A medida que exploramos el pasado, descubriremos los secretos detrás de la independencia de Guatemala y la formación de su identidad como nación soberana. Pero eso no es todo. Prepárate para conocer a líderes valientes y revolucionarios que desafiaron el statu quo, como el icónico Jacobo Arbenz, cuyo gobierno de corte socialista marcó un punto de inflexión en la historia guatemalteca. Para hacer de esta experiencia aún más cautivadora, acompañaremos nuestra narrativa con impresionantes imágenes y gráficos que ilustrarán vívidamente los momentos clave de la historia. Desde las majestuosas ruinas mayas hasta los momentos históricos que marcaron un antes y un después en el país, este viaje te mantendrá pegado a la pantalla y te dejará con ganas de saber más. Así que prepárate para sumergirte en los hechos históricos de Guatemala de una manera completamente nueva y emocionante. Estás a punto de descubrir una historia llena de intrigas, luchas y logros que te cautivarán desde el primer momento. En este recorrido, vamos a explorar la historia rica y diversa de la República de Guatemala, un país ubicado en el corazón de América Central. Desde su ubicación geográfica única hasta sus paisajes naturales impresionantes y su patrimonio cultural vibrante, Guatemala es un país fascinante con una historia que abarca siglos. Vamos a sumergirnos en algunos de los momentos más importantes y decisivos que han moldeado a Guatemala tal y como lo conocemos hoy, desde la época precolombina hasta la actualidad. Prepárense para un viaje emocionante por la historia de Guatemala. Guatemala está ubicada en América Central y limita al norte con México, al este con Belice y el Mar Caribe, al sureste con Honduras y El Salvador, y al oeste y sur con el Océano Pacífico. El país tiene una superficie total de aproximadamente 108.890 kilómetros cuadrados y se divide en tres regiones geográficas principales: las tierras altas del sur y oeste, la región del Pacífico y la región de las tierras bajas del norte y este, que incluye la selva tropical del Petén y la llanura costera del Caribe. Con sus paisajes naturales diversos, desde volcanes activos y extintos hasta playas del Caribe y selvas tropicales, Guatemala ofrece una amplia gama de experiencias geográficas y culturales para explorar. Los picos más altos del país se encuentran en la región de las Tierras Altas, donde se ubica el volcán Tajumulco, que es el punto más alto de Centroamérica, con una altura de 4.220 metros sobre el nivel del mar. La región de las Tierras Altas de Guatemala alberga una impresionante variedad de volcanes, tanto activos como extintos. Destacan el Volcán de Fuego, conocido por su actividad volcánica frecuente y espectacular, el majestuoso Volcán de Agua que domina el paisaje y el imponente Volcán Acatenango, que ofrece impresionantes vistas panorámicas. Estos volcanes añaden un encanto natural y una belleza incomparable a la región. Volcán Acatenango, majestuoso, imponente, desafiante, panorámico, aventura, ascenso desafiante, espectaculares vistas. El río más largo de Guatemala es el río Motagua, que fluye hacia el norte a través de la región de las Tierras Altas y desemboca en el Caribe. También hay varios otros ríos importantes en el país, incluyendo el río Usumacinta, que forma la frontera natural entre Guatemala y México, y el río San Juan, que fluye hacia el Pacífico. En resumen, Guatemala es un país que ofrece una gran diversidad geográfica y una amplia gama de paisajes naturales. Desde playas tropicales hasta montañas imponentes y selvas exuberantes, cada región tiene su propio encanto y oportunidades para explorar la naturaleza, la cultura y la historia de este hermoso país.
Desde las altas cumbres volcánicas hasta las playas del Caribe y las selvas tropicales, Guatemala ofrece una amplia gama de experiencias geográficas y culturales para los visitantes y los residentes. Guatemala es un país lleno de historia y cultura. Desde los antiguos mayas hasta la actualidad, Guatemala ha pasado por muchos cambios y ha experimentado una serie de eventos históricos significativos. La historia de Guatemala está marcada por la influencia de los antiguos mayas, la colonización española y los desafíos políticos y sociales. A pesar de los obstáculos, el país ha preservado su diversidad cultural y su riqueza natural, y continúa en un proceso de desarrollo y transformación. En este vídeo, exploraremos algunos de los hechos más importantes que han moldeado el país que conocemos hoy. La historia de Guatemala se remonta a los antiguos mayas, quienes construyeron una civilización impresionante y avanzada en las tierras altas de Guatemala. Durante más de 2000 años, los mayas crearon una cultura rica y compleja que abarcaba la astronomía, la escritura, la arquitectura y las artes. Los mayas destacaron en arquitectura, arte y cerámica, dejando un legado duradero. Aunque la mayoría de las ciudades mayas colapsaron en el siglo IX, dejaron un legado duradero en la región. En 1524, los españoles llegaron a Guatemala y comenzaron la conquista y colonización del territorio. La influencia española dejó una marca duradera, lo que sigue siendo parte integral de la historia y la identidad de Guatemala. Durante casi tres siglos, Guatemala fue parte del Imperio Español y experimentó una fuerte influencia cultural y política. La historia colonial es parte integral de la identidad guatemalteca, reflejada en su diversidad cultural y realidad política actual. En 1821, Guatemala logró la independencia de España y se unió a la efímera Federación Centroamericana. Sin embargo, la federación se disolvió en 1838 y Guatemala se convirtió en una república independiente. En el siglo XX, Guatemala experimentó una serie de cambios políticos y sociales. Tras la independencia de España, dictaduras, reformas y guerra civil, Guatemala busca fortalecer la democracia y superar desafíos para un futuro próspero. A partir de ese momento, Guatemala entró en un periodo de inestabilidad política y conflicto armado interno que duró más de tres décadas. Durante la Guerra Civil, que comenzó en 1960 y finalizó con los acuerdos de paz en 1996, Guatemala sufrió violaciones generalizadas de los derechos humanos y un alto costo humano. Más de 200.000 personas perdieron la vida o desaparecieron, y el país quedó dividido y traumatizado. En la actualidad, Guatemala es una república democrática con una economía en crecimiento. Aunque Guatemala enfrenta desafíos persistentes, como la desigualdad social, la violencia y la migración, se han realizado esfuerzos para superarlos y construir un futuro más próspero. La sociedad guatemalteca continúa trabajando para sanar las heridas del pasado y construir una nación más inclusiva, justa y equitativa. Sus principales sectores económicos incluyen la agricultura, la industria manufacturera, el turismo y los servicios financieros. En resumen, la economía de Guatemala se basa en una combinación de sectores, con énfasis en la agricultura, la industria manufacturera, el turismo y los servicios financieros. Estos sectores juegan un papel importante en el crecimiento económico del país, la generación de empleo y la promoción del desarrollo sostenible. Guatemala es conocida por su producción de café, banano, azúcar y textiles, los cuales son importantes productos de exportación. Prepárate para descubrir las joyas ocultas de Guatemala a través de sus principales ciudades. Estos destinos fascinantes no solo te sorprenderán con su increíble población y relevancia histórica, sino que también te sumergirán en un mundo de cultura ancestral, tradiciones vibrantes, exquisitas comidas típicas y lugares únicos que te dejarán sin aliento. Imagina pasear por las encantadoras calles empedradas de Antigua Guatemala, una ciudad que respira historia en cada rincón y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí,
Te maravillarás con sus majestuosas ruinas coloniales y te sumergirás en la riqueza de su cultura indígena, donde el pasado y el presente se entrelazan en una armonía mágica. Desde el encanto colonial de Antigua Guatemala hasta la vibrante metrópolis de Ciudad de Guatemala y los impresionantes paisajes de Quetzaltenango, cada ciudad tiene su historia, arquitectura y atractivos que la hacen especial y digna de ser explorada. Ciudad de Guatemala, también conocida como Guatemala City, es la capital y la ciudad más grande del país, con una población de aproximadamente 3 millones de habitantes. Es el centro político, económico y cultural de Guatemala, albergando importantes instituciones gubernamentales, empresas y universidades. Descubre la vitalidad de la ciudad de Guatemala, la metrópolis vibrante que leita al ritmo acelerado del siglo XXI. Desde su imponente arquitectura moderna hasta sus bulliciosos mercados, esta ciudad te envolverá en su energía contagiosa y te presentará la fusión perfecta entre lo tradicional y lo contemporáneo. Cada ciudad en Guatemala ofrece una experiencia única. Antigua Guatemala ofrece encanto colonial y el Museo Nacional muestra la historia y la diversidad cultural de Guatemala. Quetzaltenango, también conocida como Xela, es una ciudad situada en el altiplano occidental de Guatemala. Es considerada la segunda ciudad más grande del país y uno de los destinos turísticos más populares de la región. Su nombre proviene del término náhuatl, quetzali, que significa pluma hermosa, y tenango, que se traduce como lugar amurallado. Estas referencias históricas dan cuenta de la rica herencia cultural que se encuentra en la ciudad. Con una población de alrededor de 225.000 habitantes. Es un centro educativo y cultural importante en el país y se encuentra en la región de las Tierras Altas. No puedes dejar de visitar Quetzaltenango, una ciudad con una historia arraigada en la época precolombina. Aquí, te adentrarás en la esencia de la cultura maya y te maravillarás con sus coloridos festivales, donde los trajes típicos y las danzas ancestrales te transportarán a otro tiempo. La historia de Quetzaltenango se remonta a la época precolombina, cuando estaba habitada por la civilización maya. Se han descubierto numerosos vestigios arqueológicos en los alrededores de la ciudad, lo que demuestra la presencia de asentamientos mayas en la zona. Quetzaltenango tiene una historia que abarca desde la presencia de los mayas hasta la influencia española y su participación en la lucha por la independencia de Guatemala. Escuintla, es la tercera ciudad más grande de Guatemala, ubicada en la costa del Pacífico. Tiene una población de aproximadamente 150.000 habitantes y es conocida por su producción de azúcar y café, así como por sus hermosas playas. Mixco es una ciudad ubicada en el departamento de Guatemala, y es conocida por ser una de las ciudades más grandes y densamente pobladas del país. Con aproximadamente 490.000 habitantes, Mixco es un importante centro urbano en la región. Hay otras localidades de importancia histórica y cultural, como Antigua Guatemala, Huehuetenango, Cobán y Puerto Barrios, Petén, entre otras. Imagina pasear por las encantadoras calles empedradas de Antigua Guatemala, una ciudad que respira historia en cada rincón y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí, te maravillarás con sus majestuosas ruinas coloniales y te sumergirás en la riqueza de su cultura indígena, donde el pasado y el presente se entrelazan en una armonía mágica. Y no olvides explorar la belleza natural de Flores, una ciudad ubicada en una isla rodeada por el misterioso lago Petén Itzá. Sumérgete en sus aguas cristalinas, explora la antigua ciudad maya de Tikal y maravíllate con la abundante flora y fauna que se encuentran en sus alrededores. La economía de Guatemala ha experimentado un crecimiento sostenido desde la década de 1960 hasta el presente, según los datos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, FMI. El PIB per cápita ha aumentado de alrededor de $1.800 estadounidenses en 1960 a aproximadamente $9.200 estadounidenses en 2021, según el Banco Mundial, lo que ha permitido al país de desarrollarse y mejorar la esperanza de vida de sus ciudadanos. El aumento de la esperanza de vida de los ciudadanos es un objetivo importante para el país. En cuanto a la reducción de la pobreza, Guatemala ha experimentado avances significativos en las últimas décadas. Según el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, la tasa de pobreza ha disminuido del 75% en 1989 a alrededor del 59% en 2014.
Sin embargo, sigue existiendo una considerable desigualdad económica y persisten desafíos en la lucha contra la pobreza. A pesar de los progresos realizados, la pobreza sigue siendo un desafío significativo en Guatemala, especialmente en las zonas rurales. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, aproximadamente el 50% de la población rural vive en condiciones de pobreza extrema. Esta situación refleja la falta de acceso a servicios básicos, oportunidades de empleo decente, educación de calidad y atención médica adecuada en estas áreas. En términos de producción interna bruta, PIB, la economía de Guatemala ha experimentado un crecimiento constante en las últimas décadas. Según el Fondo Monetario Internacional, FMI, se ha registrado una tasa de crecimiento promedio del PIB real de alrededor del 3,7% anual desde 1960 hasta 2021. Este crecimiento ha sido impulsado por diversos sectores económicos, como la agricultura, la industria manufacturera, el turismo y los servicios financieros. En los últimos años, el crecimiento ha sido impulsado principalmente por el sector de servicios, especialmente el turismo y las remesas, así como por la producción agrícola y manufacturera. Algunas curiosidades interesantes y atractivas sobre Guatemala. La ciudad de Guatemala, capital actual de Guatemala, fue construida en el mismo lugar donde se encontraba la antigua capital maya de Ixchimché. Ixchimché fue una importante ciudad maya que jugó un papel significativo en la región durante el período precolombino. Sin embargo, con la llegada de los españoles y la colonización, la ciudad maya fue abandonada y se construyó la nueva capital colonial en ese mismo sitio. La fundación de la ciudad de Guatemala marcó el comienzo de una nueva era en la historia de la región, fusionando la herencia maya con la influencia española y estableciendo las bases para el desarrollo y crecimiento de la actual capital guatemalteca. Hoy en día, la ciudad de Guatemala refleja la convergencia de la antigua cultura maya y la influencia colonial española. Guatemala es el hogar de más de 30 volcanes, tres de los cuales todavía están activos, el Volcán de Fuego, el Volcán Pacaya y el Volcán Santiaguito. Estos volcanes activos en Guatemala son solo una muestra de la riqueza geológica y natural del país. El lago de Atitlán en Guatemala es considerado por muchos como uno de los lagos más hermosos del mundo. La ciudad de Tikal en Guatemala fue una vez una de las ciudades mayas más grandes y prósperas de la antigua Mesoamérica. Tikal fue una ciudad maya de gran importancia histórica y cultural. Su magnífica arquitectura, su influencia política y su legado artístico la convierten en un tesoro invaluable. La visita a Tikal ofrece una ventana a la antigua civilización maya y una experiencia fascinante en medio de la selva tropical de Guatemala. Hoy en día, Tikal es un sitio arqueológico de renombre mundial y uno de los principales atractivos turísticos de Guatemala. Su magnífica arquitectura, su influencia política y su legado artístico la convierten en un tesoro invaluable. Guatemala es uno de los pocos países de América Latina que tiene una población indígena que aún conserva gran parte de sus tradiciones y costumbres. El quetzal, la moneda guatemalteca, lleva el nombre del ave sagrada de los mayas, el quetzal. El quetzal, ave sagrada de los mayas, es conocido por su plumaje vibrante y llamativo. Y es considerado un símbolo de libertad y belleza en Guatemala. También es conocido por su importancia cultural y su papel en las leyendas y mitología maya. Guatemala es el hogar del cultivo de cacao y el chocolate, y tiene una larga historia de producción de chocolate de alta calidad. Has desenterrado los fascinantes hechos históricos de Guatemala y ahora llegamos a la asombrosa conclusión de nuestro viaje en el tiempo. ¿Te has preguntado qué eventos transformaron a esta nación y la llevaron a convertirse en lo que es hoy? Durante nuestra exploración histórica, hemos descubierto que varios eventos transformadores han dado forma a Guatemala en lo que es hoy. Imagínate caminando por las ruinas de la antigua ciudad maya de Tikal, rodeado de imponentes templos y pirámides que fueron testigos de una de las civilizaciones más avanzadas de la historia. Es increíble pensar que estas estructuras se erigieron hace más de 2000 años y que sus logros arquitectónicos y astronómicos aún nos maravillan hoy. Caminar por las ruinas de Tikal es una experiencia fascinante. Las imponentes estructuras, como templos y pirámides, nos transportan a una antigua civilización maya que floreció hace más de 2000 años.
La arquitectura y los avances astronómicos de los mayas siguen siendo asombrosos en la actualidad. Es realmente impresionante la historia y cultura de los mayas. ¡Qué emocionante viaje hemos emprendido juntos a través de los hechos históricos de Guatemala! Desde las grandiosas civilizaciones mayas hasta los momentos de lucha y transformación, hemos explorado los hilos que tejen la rica historia de esta nación. Juntos hemos explorado la rica historia de Guatemala, desde las grandiosas civilizaciones mayas hasta los momentos de lucha y transformación. Descubrimos la grandeza de Tikal y el legado cultural. También aprendimos sobre la lucha por la independencia y los movimientos sociales. Apreciamos la diversidad y la resiliencia del pueblo guatemalteco. Ahora, al cerrar este fascinante capítulo, te invito a reflexionar sobre cómo el pasado de Guatemala ha dejado una profunda huella en su presente y cómo estas historias nos enseñan a valorar la diversidad, la resiliencia y el espíritu de esta maravillosa tierra. Que estas lecciones del pasado nos inspiren a construir un futuro más brillante, donde el conocimiento de nuestra historia nos guíe hacia un mañana lleno de esperanza y oportunidades. Adelante, Guatemala, hacia nuevos horizontes de grandeza. Gracias por ver, gustar, compartir y suscribir.